muchísimas gracias. Jenna, bienvenida. Hola chicos, hola Sebas. Ok, entonces yo me imagino que todas las personas que están presentes en ese chat quieren aprender muchísimo sobre fetiche, ¿cierto? Hola, Joan. Listo, listo. Por supuesto, ¿cuáles son sus dudas? Ustedes pueden empezar preguntando todo lo que quieran preguntar. Bueno, siéntanse cómodos de preguntar todo lo que necesiten. Sí, después de que el en vivo termine, se va a quedar guardado. Se va a quedar guardado. Igual recuerden que vamos a tener premios, vamos a tener muchas rifas. Vamos a hacer muchísimos sorteos por la participación que ustedes tengan. Entonces, mientras más preguntas hagan, muchísimo mejor, ¿sí? Vamos a ver, a las 10 y 5 vamos a comenzar. Hello, Sara. Sara quiere aprender muchísimo sobre fetiches, ¿cierto? Creo que es la más interesada de todas. Feliz aniversario para todos. Listo, mientras comenzamos podemos ir conversando del hecho de que eso es una charla totalmente nueva, ¿sí? La estamos realizando en razón de que estamos celebrando nuestro aniversario. Es algo totalmente nuevo realmente en la industria. Nosotros venimos recibiendo charlas que son sobre sexo, sobre usuarios amorosos. Yo vengo hablando hace un montón de tiempo que existen usuarios amorosos, existen usuarios sexuales, existen usuarios fetichistas, pero nunca le habíamos brindado el espacio como tal a hablar de estos usuarios y de educar a las personas que se sienten interesadas, que es un tópico muy bueno para tener, ¿sí? Pues yo creo que todas las personas que están presentes me conocen. Sin embargo, yo me voy a presentar, ¿sí? Mi nombre es Kinkali Moyeda. Yo soy especialista regional de Antioquia. Mi propósito pues acá es ayudarlos a que puedan aprender muchísimo más sobre todo lo que representa la industria. Listo. Hola, Juan. A ver, dicen que se escucha un poquito bajito. Perfecto. Listo, entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar. A mí me gusta mucho interactuar, entonces a mí me gustaría preguntar, ¿qué piensan ustedes que es el BDSM? ¿Qué creen ustedes que es? ¿O cuántas veces han experimentado con el BDSM? ¿Qué tanto es la amplitud que tienen al respecto? Por acá Jenna dice que una en el juego de roles puede hacer el papel de sumiso y dominante, o es mejor enfocarse en uno solo. Bueno, vamos a empezar a hacer la capacitación y yo les voy a ir aclarando las dudas. Muchísimo mejor. Antes que todo, es importante saber que para nosotros, para la práctica regular del BDSM, se necesitan dos personas, ¿cierto? Eso es lo principal. Que para la práctica regular del BDSM se necesitan dos personas. Nosotros venimos interactuando desde hace mucho tiempo con este término, pero ha tenido muchísimo tabú. Y todas las personas piensan o asumen que son prácticas relacionadas al dolor explícitamente. Cuando el BDSM simplemente son ciertas prácticas que tienen connotación sexual, muchas veces, algunas veces no tienen una connotación sexual, y que básicamente esas siglas abarcan lo que es el bondage, la dominación, la disciplina, la sumisión, el sadomasoquismo y el masoquismo. ¿Qué son cada una de estas cosas? A pesar de que el sadomasoquismo y el masoquismo
directamente con intervención con el dolor, hablemos del bondage. El bondage básicamente es una práctica donde una persona está amarrada, una persona está atada, tiene sogas, y la otra disfruta del placer que le genera empoderarse de esa situación. Y la otra persona disfruta a través de imaginarse el placer que siente la persona que la domina. Lo mismo pasa con la disciplina y la dominación. La disciplina y la dominación, simplemente yo represento un rol donde soy la persona que lleva a cabo o lleva la carga activa dentro de esas relaciones sexuales. La sumisión, por su parte, simplemente voy a ser la parte pasiva que va a recibir placer, que se va a sentir cómoda al respecto. Y por lo último, tenemos el sadismo y el sadomasoquismo, donde las personas disfrutan a través del dolor. Entonces, como ustedes pueden ver, es pues algo que completamente tenga que ver con el dolor, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Respecto al BDSM, nosotros tenemos una idea trillada que nos vino a traer películas como 50 sombras de Grey, donde creemos que todo es dolor y no hay aprobación. Pero el BDSM requiere una aprobación, requiere ser consensuado, requiere reglas, requiere más que el hecho de que exista dolor, el hecho de que exista placer. Entonces, básicamente, cuando yo realizo una práctica BDSM, tanto en la vida real como para llevarlo a mi sala, que es de lo que vamos a hablar en unos minutos, yo tengo que entender que el placer es súper primordial. Entonces yo me tengo que sentir muy cómoda con lo que estoy realizando. Regularmente las chicas dicen, al menos en lo que a la industria respecta, las chicas dicen como que no, es que a mí me da miedo, porque entonces me van a decir que me golpee, que me dé latigazos, que me saque sangre. Y de eso no se trata. Básicamente, como cualquier relación interpersonal, así yo lo llevo a la sala, requiere la aprobación y el placer de ambas partes. Bueno, entonces hablemos de cómo voy a hacer yo para llevar el BDSM a mi sala. ¿Cómo voy a hacer yo para llevarlo, tomando en cuenta que es una práctica que requiere de dos personas? Es súper importante que nosotros nos documentemos en el hecho de que las prácticas de BDSM requieren una carga intelectual súper alta, ¿sí? Requieren una carga psicológica súper alta para asumir que yo soy sumiso o pasivo o switch. Cuando yo quiero llevarlo a mi sala, yo necesito primero documentarme qué es lo necesario para yo llevar el BDSM a mi sala. ¿Qué necesito aprender? ¿Qué necesito mirar? ¿Qué necesito leer? ¿Cómo voy a practicar para poder desempeñar mi rol de la manera que un usuario lo requiere? Como eso depende básicamente de una carga psicológica alta, para yo poder emprender una labor dentro de la representación de un rol, necesito documentarme para dar seguridad. Esa seguridad de mí misma no va a depender del rol que yo esté representando. Depende básicamente de que yo me sienta cómoda y proyecte comodidad con lo que yo estoy haciendo. ¿Qué es necesario luego de esa carga, de ese aprendizaje intelectual de cómo voy a representar mi rol? Necesito saber cuáles son los elementos que determinan que a mí me vaya muy bien representando un rol. ¿Cuáles van a ser esos elementos? Hablemos de elementos físicos y no físicos. Cuando tú vas a representar un rol que tiene que ver con el BDSM, es súper importante que aprendas inglés. Listo, no estamos hablando de que tengas un desempeño en inglés súper amplio, que tengas un C1 y puedas hablar fluidamente todo el tiempo, pero que si estés constantemente en esa práctica. Como les digo, y voy a ser súper repetitiva respecto a este tópico porque es súper importante, eso tiene una carga intelectual súper fuerte. Y esa carga intelectual súper fuerte lo va a determinar que yo me sienta seguro en mí misma. Y que el usuario tenga que conversar conmigo. Un fetiche básicamente no se limita al acto sexual, a la parte donde nos estamos apoyando, donde estamos haciendo algo. También tiene que ver con el pre, lo que nosotros regularmente le llamamos el pre, a pesar de que sigue siendo sexo, sigue siendo el coqueteo. Entonces, en ese pre, yo necesito proyectar con mucha seguridad que yo lo hago muy bien y que puedo conversar con ese usuario, que lo puedo convencer, que puedo estimular su sentido, puedo estimular su mente. Entonces, cuando yo puedo conversar, ese usuario va a ser más asiduo de venir a mi sala. ¿Qué necesito yo hacer? Regularmente, es algo que yo digo constantemente, pero regularmente ver porno es algo que me puede ayudar muchísimo en el desarrollo de mi fetiche. Aparte de documentarme y leer, en el porno yo voy a ver
cómo se desempeñan esos oficios, ¿sí? Cómo se viste la persona que lo está desempeñando, cómo habla, qué tono de voz utiliza, cuáles son las posiciones que tiene, cuáles son los elementos inherentes a su representación. Entonces, que yo hable inglés va a hacer que yo me pueda desenvolver de mejor manera. Eso hablando de lo que respecta a lo que no es físico. Ahora, cuando hablamos de lo que sí es físico, yo necesito tener elementos que representen mi transmisión. Ojo, regularmente cuando nosotros hablamos de este tema, las personas se imaginan en su cabeza que cuando yo voy a una sala, entonces mi sala tiene que ser totalmente roja y atrás tienen que haber muchísimos juguetes, tienen que haber paletas, tienen que haber una cruz donde me van a amarrar, una rueda donde me van a dar vueltas. Y no es totalmente necesario, ¿cierto? Yo puedo aprender a representar mi rol sin ser solamente un modelo en categoría fetiches. Que claro, o sea, cuando tú te sientes totalmente seguro y sabes que es algo a lo que vas, es algo que tú desempeñas con mucha profesionalidad, te puedes hacer de categorías en la página en la que estés que tengan que ver con fetiches. Pero si tú te sientes cómodo para representar eso y también para llevar una transmisión dentro de lo que llamamos regular, lo podemos hacer sin ningún problema. ¿Cómo? Teniendo elementos para desarrollar esta clase de shows en nuestra sala. ¿Cuáles son esos elementos? Digamos que básicamente yo necesito tener una paleta para poder darme nalgadas, necesito tener cera para echarme en el cuerpo, necesito tener chokers, necesito tener esposas. Ciertos elementos que los usuarios me van a pedir y dentro de esos elementos también la vestimenta que yo voy a utilizar para representar ese show. ¿Cuáles van a ser esos elementos para representar ese show? La lencería que yo me voy a colocar, el vestido que me voy a poner, que si un usuario me pide látex, yo tenga algo de látex, que si me pide algo de cuero, yo tenga algo de cuero. Y ciertos elementos que van a hacer que ese usuario se sienta mucho más asiduo de quedarme conmigo y represente también mi profesionalidad, ¿cierto? Al principio me estaban preguntando como que, no se me ha olvidado porque fue la primera pregunta que vi. La pregunta era, si yo soy sumiso o dominante, ¿cuál es mejor? ¿Que me quede solamente en un rol o que cambie? Básicamente en lo que al BDSM respecta podemos tener tres roles, por así decirlo. Esos roles son dominante, sumiso y switch. Cierto, el dominante, ya ustedes entienden un poco el contexto de lo que se trata ser dominante, va a ser la persona que va a estar a cargo del desarrollo de todo ese juego que se está representando, va a dar las reglas, va a ser la parte, digamos que cuando es dolorosa, cuando tiene que ver con sadismo, masoquismo, que va a llevar a cabo el juego, va a jugar conmigo, me va a pegar, me va a nalguear, y la sumisa es la persona que recibe. El placer de la persona dominante está en hacerte sentir dolor. Y el placer de la persona sumisa está en satisfacer los deseos del dominante. Pero tenemos un punto medio del que regularmente nadie habla. Sí, regularmente cuando yo entro a salas yo veo modelos que son dominantes o modelos que son sumisas, pero les da miedo la transición. La transición se llama switch. ¿Qué es el switch? Simplemente yo soy una persona que me muevo dentro de ese mundo de los fetiches. Y dentro de esos fetiches yo puedo representar el rol que se necesite depende de la situación que se esté dando, ¿cierto? Entonces digamos que yo tengo un usuario que le gusta muchísimo la dominación, me pega, me domina, me hace dar vueltas y otro día tengo otro usuario que me gusta que yo lo domine porque, no sé, le gusta el small penis humiliation. Entonces yo diría que regularmente cuando tú te mueves dentro de ese mundo, en la industria, en tu sala, es muy importante que sepas cómo hacer esa transición de switch, ¿sí? Saber hacerlo con un usuario dominante, saber hacerlo con un usuario pasivo o sumiso y que tú te puedas mover muy bien al respecto. ¿Cómo reconozco qué usuarios, cómo voy a reconocer cuáles son los usuarios que tengo en mi sala o qué tipo de fetiche buscan, ¿sí? Hasta ese momento no he leído ningún comentario aparte del primero, ¿cierto? Entonces me gustaría que me comentaran qué tipo de usuarios que les gusta el BDSM llegan a su sala y qué están buscando. Por ejemplo, acá tenemos una parejita, son Diosa y Paul, ellos están haciendo comentarios en la sala y ellos son una pareja que representan un rol de BDSM dentro de su sala a tiempo completo. O sea, ellos no están un día vestiditos normal y otro día hacen su show BDSM, sino que a tiempo completo ellos son una pareja que representa un fetiche.
Entonces ellos están diciendo en su propia experiencia que han descubierto que para los shows es mucho más interesante ser switch. Y es totalmente cierto. Ser switch o cambiar de rol constantemente es algo que va a permitir que ustedes puedan tener el desenvolvimiento de un show mucho más amplio, que tengan una apertura de usuarios mucho más amplia, por ende tengan más personas en la sala y muchas más posibilidades de hacer más dinero. Entonces, a ver, por acá estaba preguntando que cómo reconoce, cómo yo aprendo a reconocer que quiero un usuario BDSM. Sí, al principio yo digo que regularmente se trata de un ejercicio de concentración y también de documentación. La documentación es algo súper importante, que yo aprenda cómo llevar un fetiche es súper, súper importante. ¿Saben por qué? Porque cuando yo aprendo cuál es el contexto de ciertas situaciones, porque ya leí, porque ya vi porno, porque ya vi una película, porque ya me relacioné en redes sociales que tienen que ver con fetiches, yo aprendo a reconocer de una manera más fácil que quiere mi usuario. Yo voy a reconocer si ese usuario es un esclavo o es un sumiso, que es algo totalmente diferente. Y regularmente yo veo que en ciertas salas de chicas que representan shows BDSM no se conoce esa transición. Yo puedo entender que un sumiso va a obedecer hasta donde llegan los gustos de él. O sea, él va a buscar su placer en una relación que tiene que ver dominante-sumiso, él va a buscar su placer. En cambio, un esclavo simplemente está por el hecho de satisfacer los gustos suyos porque se siente muy atraído hacia ti. Entonces yo digo que aprender a diferenciar eso es súper importante al principio. Me va a ayudar a documentarme, hey, ¿qué quieren esos usuarios? ¿Qué es lo que yo puedo hacer con esos usuarios? Y luego de eso, que yo tengo un ejercicio de concentración constante. ¿A qué me refiero yo con eso? Trabajar constantemente en pro de mi audiencia. Saber qué quiere mi usuario, reconocer cómo se llama ese usuario. ¿Sí? Cuando yo le pregunto cosas, cómo me responde él. Si tiene más bien una actitud dominante o una actitud de sumisión, esas son cosas que yo puedo reconocer si estoy en un ejercicio de documentación y de concentración constantemente. A ver esa pregunta, también me gustaría saber cómo se manejan ese tipo de sumisos dentro de un show o de qué forma se les puede hablar. Listo. Necesitas saber primero qué tipo de sumiso es, ¿cierto? Y ese juego de esclavitud, digamos que no es difícil, no es difícil, pero sí necesita que tú aprendas antes de llevarlo a cabo. Para yo poder reconocer, primero tengo que aprender a hacer esa distinción, sumiso y esclavo, y aprender a reconocer cuáles son todas las sumisiones que existen, que son muy amplias. Yo puedo tener usuarios, en el caso de que yo sea una modelo dominante y tenga usuarios sumisos, yo puedo tener usuarios que les guste el cuckolding. ¿Qué es el cuckolding? Son los cornudos, ¿sí? Los chicos que les encanta ver cómo a la persona con la que ellos salen, alguien más se la folla y disfrutan de eso, pueden entrar en una relación bisexual con esa otra persona, donde esa otra persona desarrolla un rol de dominación. Hay usuarios que les encanta que los humillen, que se llama smoking smoothie por tener su miembro pequeño. Hay otros usuarios que por otra parte les gusta que les den instrucciones para comerse su propio esperma. Hay otros usuarios que gusta que les den instrucciones de cómo se deberían masturbar. Hay usuarios en categoría sissy, que son esos usuarios que les gusta vestirse de mujer, les encanta la representación de ellos vestirse como una chica. Entonces, la respuesta básicamente, Auri, es que necesitas saber de qué se tratan todos estos roles de sumisión. Y la manera más fácil de aprender, tenemos un punto a favor súper importante, y es que nosotros estamos en un ejercicio práctico constantemente, y ese ejercicio práctico es ir en línea. Y antes de ese ejercicio práctico, obviamente, investigar, leer, educarme, hacerme parte de redes sociales que determine qué tan interesante o cuál es la amplitud que puede haber respecto a mis usuarios. Ok. Diosa dice, es difícil reconocer a quién le gusta dominar y castigar. Por aquí me dicen, ellos preguntan quién domina y si tú respondes ella domina o al usuario le gusta que él domine, no se quedará. Sí, vean, pasa algo muy interesante con los usuarios que son sumisos, que son muchísimo más exigentes que los usuarios que son esclavos. Entonces, que yo con un usuario sumiso, antes de irme a la parte donde le voy a preguntar a él, donde le voy a decir a él lo que yo creo que él quiere escuchar, es más importante que yo primero aprenda del ejercicio de escuchar, ¿sí? De escuchar, de saber qué quiere su usuario y que me lo diga a mí.
pasa con nosotros que necesitamos constantemente estudiar o estar al pendiente de que la comunicación es un factor súper importante dentro de mi sala. Habla de mi atención al cliente, habla de que yo pueda generar una relación fidelizada con mis usuarios y en la comunicación yo me voy a dar cuenta que lo que el usuario, que muchas veces el usuario que fetichiza, que dista muchísimo del que es sexual, a pesar de que hay contenido sexual, él quiere comunicarse, él quiere contarte por qué tiene ese fetiche, desde cuándo le gusta, qué le gusta hacer. Entonces es importante que no siempre digan yo soy el dominante, yo soy el sumiso, sino que dejemos que el usuario hable de sí mismo. Básicamente como una regla general para todos los seres humanos, a los seres humanos nos encanta hablar de nosotros mismos. Ustedes le pueden preguntar a cualquier persona, cuéntame de ti y esa persona va a ser un libro abierto. ¿Por qué? Por regla general o por lo que anatomía se refiere, a todos los seres humanos nos encanta conversar. Entonces no está mal que una persona que tiene un fetiche, yo intente darle a entender que él puede contarme todo lo que necesite. ¿Cómo se puede animar a una modelo que tiene, a una modelo que lleve a cabo una práctica en su sala? Si le teme o desconoce de ella. Ok, voy a releer la pregunta. ¿Cómo se puede animar a una modelo que lleva a cabo esta práctica en su sala? Si le teme o desconoce de ella. Listo. Lo más importante es que tú no vayas en línea con una chica que tiene cero conocimiento del BDSM cuando esta es su práctica al 100%. Cuando es su práctica al 100%, esa chica debería tener un conocimiento previo antes de ir en línea. Pero digamos que es el caso que un día le llegó cualquier usuario y le dijo, hey, yo quiero que hagamos ese show donde tú me vas a dar nalgadas. Te vas a imaginar que yo estoy en el suelo, tú me das nalgadas y me echas cera en mis testículos, por ejemplo. Si la modelo se muestra muy temerosa, el usuario sí va a ir. Más que todo cuando hablamos de un usuario que es sumiso, porque él quiere una parte que se sienta muy segura de sí misma. Entonces, digamos que esto respecta mucho un trabajo de moderación. Si tú estás con un monitor, el monitor tiene un conocimiento previo y esta chica es fácil de guiar, hagamos una cosa, tú vas a hacer como que escribes, yo voy a escribir por ti y vamos a ir llevando el show. Es algo que yo he hecho en muchas ocasiones, tiene muchísima funcionalidad. Una chica que apenas está empezando a representar un rol no se siente totalmente cómoda, yo le transmito la confianza de poder hacerlo bien y de que el usuario se sienta cómodo y regrese a su sala. ¿Cuánto se puede llegar a ganar mensualmente? Soy nueva. Bueno, estamos en la industria donde no hay límites, ¿sí? Nosotros no tenemos techo, ninguna modelo tiene un techo, todos los techos son rompibles. Entonces lo que quieras ganar depende de tu determinación, de tu voluntad, de tu disciplina, de todas las cosas que tú hagas todos los días para permitir que cada día pueda ser mejor. No hay mínimos, no hay máximos, todo depende siempre de ti. ¿De qué manera se manejan a los sumisos malcriados que tienen juguetes o mascotas? ¿Viene siendo otro tipo de sumiso? ¿De qué manera se puede manejar? Sí. Necesitas, hace rato les documenté un poquito como cuáles son los tipos de sumisos que existen, ¿cierto? Que tenemos algunos que son pets o son mascotas, tenemos sissies, tenemos cuckolds, tenemos un montón. Entonces yo tengo que aprender a llevar a esos usuarios que son, digamos, malcriados con mucha autoridad, ¿sí? ¿Qué pasa regularmente cuando alguien es malcriado que necesite o dentro de la sumisión necesita que alguien le dé autoridad? Entonces, si yo esa malcriadez, por así decirlo, que tiene ese usuario, yo no sé cómo llevarla, él se va a ir a buscar a otra que le dé mucho, mucho más carácter. Entonces, cuando un usuario es sumiso, yo simplemente le voy a dar mi opinión. Le voy a decir, se hace de esta manera, se hace así y así se va a quedar. Si el usuario migra, le va a pasar. Si el usuario dice, bueno, no me gustó tanto o tú sientes como que no lo hice tan bien, probablemente ese usuario puede ser que vuelva. Con mucha seguridad va a volver. Un usuario que tú lo dominaste, él se sintió cómodo al respecto, va a regresar. Si es malcriado, pero tú no sabes cómo lidiar con eso, el usuario no se va a quedar contigo. Entonces, en síntesis, la solución es ponerle muchísimo carácter, como la figura que tú representas, que es la de una chica dominante. No, que mire videos y un poco que se hace información. Exacto. ¿Cómo es el diseño del usuario? Hola. Normalmente sumisa. He tenido usuarios también sumisos, pero no sé cómo asumir un rol dominante. ¿Qué me recomiendas? Listo, para asumir un rol dominante, primero trae a tu sala elementos que tengan que ver contigo como una dominatriz, como una chica que sabe hacer fino. Ropa de cuero, ropa de látex, látigos, fustas, esposas, tacones altos, va a empezar a representar el hecho de que tú puedas ser dominante.
En el caso número uno. En el caso número dos, documentarte cómo voy a llevar yo ese fetiche de dominación. Cuando ustedes van a Pornhub o cualquier página de porno, se van a conseguir en categoría de femdom o de dominación. ¿Qué hacen las chicas cuando llevan un rol de dominación? Y realmente es algo muy, muy fácil. Es simplemente aprender a personificar un papel como si ustedes fuesen actrices de Broadway. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a estar al pendiente de que mi tono de voz es súper importante. Entonces, como mi tono de voz es súper importante, yo no puedo ser una dominante con una voz más bien calmadita. Yo tengo que aprender a hablar con autoridad, ¿sí? Entonces, su paso número uno sería documentarte, mirar un poquito de porno, aprender a tener un tono de voz más bien no fuerte, no gritando, sino más bien con autoridad, y traer elementos a tus salas que hagan que ciertos usuarios se sientan más animados a tener un show de dominación contigo. Yo soy modelo hace un mes. Ok. ¿Dónde podríamos encontrar lenguaje para estudiar las frases que nos pueden servir para el show? Las órdenes más usadas. Ok. Traten de darse cuenta que lo que pasa en mi sala, tiene mucho que ver con mi identidad sexual por fuera, ¿sí? Lo que a mí me gusta por fuera o lo que yo siento que regularmente le gustan a otras personas. Entonces, ¿cuáles son las palabras con las que te puedes identificar? Simplemente imagínate en tu vida real que tú eres esa persona. ¿Y qué le dirías a alguien que quiere ser dominado? Pues va a sonar un poquito grosero, pero quiero que seas mi perra, eres solo para mí, vine y sé hoy por tu castigo. Son cosas que yo puedo aprenderme en inglés y empezar a formar las partes de mi argot. Y voy a volver al punto principal. Dentro de ese porno que yo les digo que regularmente vean, cuando ven un show de dominación, se van a dar cuenta que es lo que una mujer le dice a un hombre que está siendo dominado. Y ese libreto, por así decirlo, esa lista de frases, no es tan amplia, no es tan amplia. Entonces, yo puedo aprender con esas frases esenciales, aprender a tener una seguridad básica, aprender cómo decir básicamente ciertas frases, y eso después me va a dar a mí la apertura para que cuando yo me sienta cómodo con el desempeño de este rol, lo pueda hacer naturalmente con frases que salen de mi propia cabeza, porque ya me siento dentro de la representación de ese rol. Es muy importante tener un espacio amplio, porque los usuarios sumisos les gusta que los pases con un collar como perros, que los montes como caballos, exactamente. Dios está hablando de una categoría en especial de esclavos o de sumisos, que son los pets o las mascotas. Entonces a las mascotas les gusta tanto para cuando ellos son las mascotas o como cuando te piden a ti que sean las mascotas, necesitas tener un espacio donde ellos te paseen o tú los puedas pasear a ellos, suena raro, pero ellos te piden que camine, que corra, que tú los lleves con un collar. Entonces para esas cosas es importante que tengan un espacio amplio. Empezar a trabajar con. Ok, listo. ¿Cómo tienen que preparar los espacios de transmisión donde van a tener una transmisión fetichista? Punto número uno, tienen que decidir cuál es el enfoque que le van a dar a su transmisión. Si ustedes quieren representar BDSM a tiempo completo o quieren representar roles de BDSM con usuarios en especial. Si usted quiere desarrollar su fetiche a un nivel más amplio porque ya tiene conocimiento, ya experimentó, sabe que es un tópico del que sabe muchísimo, entonces listo. Vamos a ir a una decoración de una habitación, tal cual nos los exigen muchas páginas para poder representar ese rol de fetiche en una categoría. Voy a tener una habitación roja, voy a tener muchos juguetes, una silla, fustas, van a estar decoradas en la pared, pero abro el espacio, y eso es algo de lo que yo quería hablar especialmente hoy. Para yo representar un fetiche, no necesito tener una habitación al 100% BDSM, ¿sí? Puede ser una chica en una transmisión dentro de lo que se considera regular, por así decirlo. Y esa regularidad me va a dar también la posibilidad de que yo pueda desarrollar shows de sumisión, de dominación o en calidad switch. ¿Por qué? Porque depende de lo que les hablaba al principio. Que todos los roles que representan el BDSM tienen que ver con mucha carga psicológica. Y esa carga psicológica la puedo llevar yo en la habitación que sea, si soy capaz de representarlo con mis palabras, con mis gestos y con mi lenguaje corporal. Ok.
Sí, ¿saben qué? Inver está haciendo una pregunta súper interesante. Regularmente las sugerencias que te dan las páginas respecto a la decoración de una habitación en calidad de fetichista es que la habitación sea oscura, es decir, sea roja, sea negra, pero la iluminación se tiene que mantener de la misma manera. ¿Por qué? Porque recuerden que las páginas en general, en la página en que ustedes estén transmitiendo, la iluminación representa un parámetro también de posicionamiento. Entonces, que yo esté bien iluminada me va a dar la posibilidad de que pueda subir muchísimo más fácil dentro de una página o que una página representando obviamente otros algoritmos de posicionamiento me lleve a los primeros lugares. Entonces, la habitación puede ser oscura, puede tener los elementos que sea, puede ser negra, puede ser roja, pero la iluminación sí se debe mantener de la misma manera como lo hacemos en una habitación regular. ¿De qué era? Ok, perfecto. Hay dos cosas como para que cerremos ese espacio en el que yo estoy hablando muchísimo y darle espacio a que ustedes puedan conversar, de las que tenemos que hablar. Tanto la sumisión como la dominación, como los espacios que tienen que ver con representación de roles switch, tienen que ver mucho con la cyberdominación, el fandom y la dominación financiera. ¿A qué respecta la cyberdominación? Ese usuario que tú estás representando en calidad de fetiche, no eres la primera chica que tiene la experiencia con él. Es un usuario asiduo al hecho de que la cyberdominación existe. No existe solamente en calidad de webcam. Sí, hay usuarios que les encanta, o hay personas que regularmente les encanta tener conversaciones de esa calidad por WhatsApp, por Skype, por Instagram, y vienen a un sitio donde nosotros sí se lo vamos a dar al 100%. Tenemos un conocimiento previo. Entonces yo tengo que reconocer que esa cyberdominación que yo voy a hacer va a tener tanto la cyberdominación como el fandom, como la dominación financiera, tiene una carga psicológica e intelectual súper fuerte. Entonces yo tengo que aprenderme a manejar con un lenguaje corporal, con un tono de voz, con unas palabras que hagan que ese usuario se quede conmigo y sea asiduo. Yo conozco muchísimas chicas que tienen esclavos monetarios, que son money slaves, y los money slaves básicamente casi nunca van a querer nada. Un money slave simplemente quiere que succione su dinero, súper interesante, ¿cierto? Entonces, para yo poder aprender a convencer a un usuario de que ese dinero se va a quedar conmigo, necesito comunicarme muy, muy bien, ¿sí? Entonces, abramos el espacio para que ahora hagan preguntas sin control y el chat se mueva muchísimo porque todos están hablando. Hola, Katherine. Pues acá me están haciendo preguntas como, ¿cómo puedo saber yo qué página le conviene más a una modelo? Creo que lo están preguntando a nivel general. Si es a nivel general y están trabajando con nosotros les prestamos a ustedes toda la información que necesiten para saber dónde vamos a ubicar a esa chica, qué es lo que mejor le conviene, tomando en cuenta la calidad de trabajo que ella tiene. Ahora, si se trata de lo que yo estoy hablando en ese momento, que es BDSM o el desarrollo de fetiches, todas las páginas dan la apertura al desarrollo de fetiches, tanto de páginas free como de páginas de privado, ¿cierto? Todos van a abrir el espacio porque en todas las páginas tenemos los mismos tipos de usuarios. Van a haber usuarios amorosos, van a haber usuarios sexuales, van a haber usuarios fetichistas. Pero lo más importante que yo debería saber que me puede servir para una guía cuando quiero desarrollar un show BDSM súper fuerte es que muchos usuarios que tienen fetiches personales, pues los fetiches son muy personales, ¿cierto? Pero tienen fetiches muy fuertes, muy arraigados, quieren tener una experiencia contigo uno a uno. Uno a uno es en privado. Entonces, si yo quiero documentarme o yo quiero estar al 100% desarrollando este fetiche full, digamos que las páginas de privado te dan una apertura mucho más amplia, tanto para conseguir ese tipo de usuarios como para desarrollar esos shows. Sin embargo, las páginas free también te van a dar toda la apertura que necesites y estamos hablando de todas las páginas, ¿sí? Estoy haciendo como esa distinción, pero estamos hablando de todas las páginas free que existen, todas las páginas de privado que existen. Y si un usuario dentro de una página free quiere tener su experiencia también contigo uno a uno, te va a llevar a un privado. Así que todas las páginas en las que ustedes se quieran desempeñar como modelos dentro del desarrollo del BDSM o de cualquier fetiche en sí, están disponibles, ¿sí? Todas se pueden utilizar. ¿Qué tipo? Yo tengo un usuario, sí, y uno al que le gusta que le expongan cuál es la mejor manera de tratarlos. Liso, un usuario, sí, simplemente va a querer que tú le digas, o en términos generales, cómo se debería vestir.
qué ropa debería utilizar, qué tanga le vas a elegir para que se ponga, cuál es tu vestido favorito, que se debería comprar vestidos del color que a ti te gusta, que un día se debería hacer ese peinado, que tú te sientes muy cómodo cuando se viste de esa manera. Si eso es el usuario, o ese es el trato esencial que quieren los usuarios, sí. ¿Y qué pasa cuando un usuario quiere que lo expongas? Que eso es lo que vas a hacer. Lo vas a exponer, vas a hablar de él con todas las personas, un día vas a llegar y le vas a decir, ¿sabes qué? Ayer estuve almorzando con una compañera y le conté que te tenía a ti y a ti te gustaba que te hicieran esa cosa y esa cosa y esa cosa, porque a ese usuario le gusta saber que tú lo estás exponiendo, que estás haciéndole saber a todo el mundo que él representa un rol en el que tú eres la que vas a hacer todo lo que te da la gana. Entonces, dile a esos usuarios, inventa historias, me conseguí con una amiga y le dije que tú eras tal cosa. Otro usuario me preguntó por ti, yo le dije que tú eras eso. Hoy tuve una reunión, estábamos tomadas y nos morimos todos de la risa hablando de cuando yo hago privado contigo, porque eso va a hacer que él se sienta muy cómodo en el desarrollo de su fetiche. Dalila, Dalila, dentro de ese link vamos a dejar los contactos de nosotros para que puedas hablar si quieres trabajar, ¿sí? Por acá me preguntan. Sí, cuando se trata de usuarios que son dominantes, yo tengo que aprender a representar mi rol de sumisión. Una sumisa, básicamente, vean que hace rato estuve haciendo la diferencia entre sumisa y esclava, y una esclava simplemente trabaja por satisfacer los deseos de mi amo. Pero una sumisa no trabaja por la satisfacción solo de sus deseos, de los deseos de su amo. También trabaja por el placer que siente al sentir que otra persona la domina. Entonces, en ese rol de sumisión, yo voy a darle a entender siempre a mi dominante que yo me siento muy bien con las cosas que él me envía a hacer. Extrañé hoy que me dijeras cómo se hacía eso. Lo que hicimos hoy me hizo sentir como que eres la única persona que me importa sobre la faz de la tierra, porque eso alimenta ese rol de dominación o ese rol donde él es la parte importante. Sí, ese rol, esa capacitación va a quedar grabada, ese video va a quedar grabado y ustedes pueden acceder a él cuando lo necesiten y cuando lo quieran ver. Hola Jenny, bienvenida. Entonces, a ver chicos, como les digo, esa capacitación está o estuvo, porque pues ya terminé lo más importante, enfocada en el hecho de que ustedes aprendan a documentarse cómo se desarrolla el BDSM. El BDSM, como todas las disciplinas, no se detiene solamente en esta explicación que les da apertura a ustedes a conocer un poquito más, sino en el hecho de que ustedes constantemente hagan una labor investigativa, se den cuenta cómo se desarrollan esas cosas, le presten muchísima atención a sus usuarios, estén muy concentradas en lo que son. Y siempre, 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 siempre estén enfocadas en conseguir más y en aprender muchísimo más. Entonces, yo sé que han estado preguntando mucho, pero es en el espacio en donde pueden hacer ya las preguntas que les queden por hacer. Es un placer para mí siempre poder conversar con todos ustedes y que este espacio no sea donde yo solamente pueda hablar, sino que se vuelva un debate donde todos ustedes intercambien su perspectiva y se sientan totalmente cómodos y con total apertura de escuchar. Ok, evitar los miedos en la primera transmisión, vamos a saltarnos un poquito a lo que yo digo en otras capacitaciones, pero ser modelo se trata de aprender a controlar tus emociones y trabajar con cuatro emociones básicas. ¿Cuáles son tus cuatro emociones básicas? Felicidad, o sea, no sentirse feliz constantemente porque es difícil, pero sí aprender a controlar cómo proyecto yo esa emoción. Euforia por lo que pasa en mi sala, por mis usuarios, por cómo me saludan, por lo que me piden. Sensualidad, porque trabajamos con dos sentidos básicamente hacia nuestros usuarios, que son el oído y la vista. Entonces, yo necesito proyectar sensualidad porque soy adulto. La cuarta, que es seguridad. Entonces, al principio, tú vas a sentir miedo porque obviamente vas a ir en línea, un montón está viendo, pero desde que tú te sientas segura de que estás haciendo, te hace sentir bien, te va a convertir en la mujer o el hombre que tú quieres en un año, en 2 años, en 5 años, todo va a estar bien, ¿sí? Y aprendan a trabajar también, porque esos miedos son también como que me da miedo que me vean el gordito, me da miedo que me vean la cara, me salió un cráter. Entonces, esos miedos se controlan mucho sintiéndose seguras de ustedes mismas, de su cuerpo, de su mentalidad, de lo que pueden.
No, en ningún fetiche que tenga que ver con sumisión. Estoy respondiendo a la pregunta de Inver que dice que cómo se debe tratar a los usuarios sí, y a los que él usa la castidad. ¿Debe ser estricto con ellos o más suaves? No, dentro de un fetiche de dominación no es suavidad. Sí, dentro de la sumisión yo me voy a conseguir con un tipo de usuario, o sea, dentro de mi rol de dominación y de sumisión para los usuarios, me voy a conseguir con un usuario que le gusta el petting. ¿Qué es el petting? Sentir que tú representas un rol de maternidad, en el caso de chicos de 4. Ese es el único usuario sumiso con el que yo voy a llevar ese rol en el. Soy su mamá, o sea, voy a regañar, suena raro, pero pues es el rol de mamá. Lo voy a regañar, lo voy a reprender, le voy a decir cómo se hacen las cosas y sin embargo, cuando él cumpla lo que yo le pedí, le voy a decir que es bueno, que lo hace bien, que es lo mejor de todos. Él es el mejor usuario que yo tengo. Ese es el único usuario con el que voy a relajar mi rol de dominación. Sí, porque ya yo entré en el contexto. Él me dio a entender. Ustedes, ¿en cómo lo voy a reconocer? Los usuarios sumisos o de fetiche siempre te van a dar a entender porque ellos saben que la comunicación es el pilar esencial para el desarrollo. Entonces, ese es el único usuario con el que yo voy a relajar lo que yo. Eso, a todos, pues los tengo que tratar mal. ¿Cómo te? Muy fácil. Cuando se trata de hablar, cuando se trata de hablar, primero es lo que yo les decía hace rato, que esa chica proyecte mucha seguridad en sí misma y que yo como monitor, como soporte, como actor, haga que ella también se sienta cómoda, que se sienta segura en sí misma, que cuando yo le diga, te ves súper bien, te ves guau, todo se escucha bien, todo se mira bien. Mirad, se te ve genial esa lencería, que ella también se siente así. Las chicas dicen regularmente que a mí me da pena hablar porque yo no digo hello, sino hello. Comenzamos todos a hablar. Funciona el lenguaje, habla muy buen inglés, inténtenlo para desarrollar español. Intentemos enseñarles a esas chicas o darles una razón por la cual es importante que ellas. Para decir hola, dale, me encanta. Estoy muy feliz de verte hoy. Entonces, chicos, a ver, esa grabación se va a quedar aquí. La pueden ver todas las veces que necesiten. Quedan con dudas, nos pueden preguntar. Cualquier duda que puedan tener, por acá vamos a dejar los contactos. Ustedes pueden hablar con nosotros. Fue un placer para mí haber hablado con ustedes. Cualquier duda que puedan seguir teniendo, estamos con. ¿Listo?